Amigos, quiero hablarles de la ley de la acumulación, porque yo antes pensaba que los cambios en la vida se tenían que hacer drásticos y muy grandes, y de pronto era la que empezaba el gimnasio el 2 de enero, 2 horas diarias de gimnasio, lechuga con atún solamente todo el día, y a las 2 semanas no quería volver a ver el gimnasio ni pintado, me comía 2 pizzas, me tomaba una gaseosa, ¿verdad? Y no podía mantener esos cambios a largo plazo porque tu subconsciente creativo los pelea. Por eso hay una desconexión muchas veces de lo que quieres lograr y las acciones que tomas que te llevan totalmente en el sentido contrario. Lo que tú tienes que hacer es ir cambiando paulatinamente esa autoimagen que tienes. Empezar a decir yo soy así, esta soy yo. Y lo que a mí me ha funcionado es empezar a hacer cambios pequeños pero constantes. Para poderme convertir en una lectora, yo empecé a decir voy a leer 5 minutos diarios. Pero eso sí, llueva, truene o relampaguee, no me acuesto a dormir sin haber leído 5 minutos diarios o sin haber hecho 15 abdominales diarias. Y tú pensarás que es poquito, pero tú sabes que 12 libros al año que te cambian tu vida, 12 libros al año te cambian tu vida, se leen leyendo 10 páginas al día, 5 en la mañana y 5 en la noche. Entonces, generalmente son los pequeños hábitos los que llevan a los grandes éxitos y no esfuerzos extraordinarios hechos de vez en cuando. Y como yo les he dicho varias veces, lo que te hace un campeón es hacer las cosas todos los días, sobre todo los días que tienes pereza. Es muy fácil leer el día que tienes ganas, es muy fácil ir al gimnasio el día que tienes ganas, pero lo que te hace un campeón es ir el día que tienes pereza, es leer el día que tienes pereza. Es bien importante. Y mira, otra cosa que te quiero decir es, no importa dónde estás ahorita, los resultados no son lo importante es la ruta en la que estás. De pronto tú ya eres millonario, pero si vas en una ruta donde estás derrochando plata, estás tomando malas decisiones, no estás cuidando tu salud, vas en una ruta hacia el abismo y es probable que en 2 o 3 años te encuentres sin un peso. En cambio, si a lo mejor todavía no tienes la libertad financiera que quisieras, las relaciones que quisieras o la salud que quisieras, pero estás tomando esas acciones diarias, esos hábitos, tu ruta se está enderezando y créeme que tarde o temprano vas a llegar a donde quieres. Acuérdate que el fracaso no existe, solo existen resultados. Tú intentas, intentas y si no obtienes el resultado que quieres, pues tratas de otra manera o sigues intentando. Es como la historia, a mí me encanta la historia del hombre que pica piedras. Tú ves que le da y le da y le da esa piedra enorme y pareciera que la piedra ni se mueve. Cuando de repente en el golpe número 100, ¡pum!, la piedra se parte en dos. Entonces, no te des por vencido que esos pequeños esfuerzos diarios van a acumular en un éxito enorme en tu vida. Vas a ver, lo importante es la ruta por la que vas. Me encantaría conectar contigo en las redes sociales. Me puedes encontrar como Margarita Pasos o puedes bajar también material gratuito de nuestro socio Brian Tracy en nuestra página web pasosalexito.com. Recuerda que el día de hoy es un regalo, vívelo con pasión. El pasado no existe, ya se fue. Y si un recuerdo no te hace sonreír, no vale la pena recordarlo. Un abrazo.